Watchers, welcome to another Easy English video. My name is Sensei, and today we're going to talk about synonyms for because, or because. We have two possible pronunciations in here. You can say because, or you can say because. The translation is porque, blah, 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 blah. Siempre que alguien nos haga una pregunta con why, vamos a poder contestar usando because or because. En este caso, les enseñaré formas de no usar la palabra because or because. Por ejemplo, en la primera parte dice, why are you learning English? Why are you learning English? That's the question. And the answer says, because I need it at work. Because I need it at work. Entonces, el primer sinónimo que veremos hoy es la palabra as. Esta palabra tiene diferentes significados y uno de ellos es porque, bla, 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 bla. For instance, in here, why are you learning English? As I need it at work. As I need it at work. The second, why are you learning English? Because I want to visit England. Because I want to visit England. Instead of saying because, en lugar de decir because, vamos a decir since. Muchas personas asocian esta palabra con el presente perfecto. Sin embargo, otro significado que tiene, además de desde, es porque. Okay? So, why are you learning English? Since I want to visit England. Since I want to visit England. Because I want to visit England. As I want to visit England. Got it? Ahora, estas palabras, as, since, and because, van con una oración, sujeto, verbo y tal vez un complemento. Sin embargo, hay otras opciones que no van con una oración necesariamente, sino con el uso de un sustantivo, como vemos en la parte de aquí. ¿Okay? Por ejemplo, en vez de decir because I need it in my career, because I need it in my career, or as I need it in my career, I can say due to. We have two pronunciations over there. Due to or due to. Due to or due to. Due to my career. Due to my career. Got it? Why are you studying English? Due to my career. Due to my career. Other synonym in here would be owing to my school. Estoy estudiando inglés debido a mi escuela. Okay? Si no estudio inglés, no me dan mi certificado o algo así. Okay? My mom. We can say that an account of my mom. Mi mamá no me quiere ver echadote los sábados y los domingos. ¿Y qué hace? Me manda a estudiar inglés. ¿Ok? Debido a mi mamá, debido a mi escuela, debido a mi carrera. Other one, for instance, in here would be because. Dicen, pues, ¿qué no es lo que estábamos tratando de evitar? Sí y no. En este caso, la diferencia va a ser el uso de la preposición of. Because of. Because of the market. Because of you. Por. ¿Por qué estás estudiando inglés? Por ti. Por el mercado. Si hablan inglés y estudian algún tipo de carrera como medicina, ingeniería, contabilidad o negocios internacionales, obviamente le van a necesitar inglés y obviamente su mercado se va a expandir. Okay? Entonces recuerden, the idea in this case is that you stop using because and now you say as or since or due to, owing to, on account of, or because of. Y es lo mismo, okay? Why are you learning English? As I need it at work, since I need it at work, due to my job, owing to my job, on account of my job,
because of my job, because of you. Lo mismo de siempre, el proyecto de superación consiste en esto: tenemos una palabra, nos aprendemos muchos sinónimos y es lo que va a hacer la diferencia en un futuro no muy lejano. ¿Ok? Practiquen, compartan el video, suscríbanse en YouTube y nos vemos en la próxima.